Por meses se advirtió que la SB4 no solo afectaría la permanencia de los indocumentados de Texas, hubo quienes también pronosticaron un impacto social y económico. Existe evidencia de esto en otros estados que han intentado promover medidas similares. Según cifras recolectadas en el 2019 por el Instituto para las Políticas de Inmigración, un centro de investigación no partidista, cerca de uno de cada 15 trabajadores en Texas es indocumentado. Medidas como la SB4 tendrían efectos negativos en la economía, en el empleo, pero la atmósfera de temor también perjudicaría la salud mental y emocional de todo tipo de inmigrante. Según expertos, por más de 10 años, la recolección de datos e investigaciones han demostrado el efecto negativo de leyes como la SB4 en el estereotipo de los indocumentados. Según expertos, 66% de las personas latinoamericanas en Estados Unidos nacieron aquí y entonces son completamente regularizados. Pero lo que hace ese tipo de ley es que hace pensar que todos los latinoamericanos son sin papeles y que son criminales. Los niños y jóvenes son el eslabón más débil y sufren un impacto independientemente del estatus. Los operativos contra los indocumentados también tienen un efecto negativo en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, hay un mayor gasto por parte del gobierno. Según algunos economistas, las repercusiones de estas leyes pueden obstaculizar el progreso económico no solo de Texas, sino de todo el país. Y también afecta el consumo, lo que representa 2/3 del Producto Interno Bruto.